ese lugar nos alegra recibirles en esta casa que alberga no solo diferentes expresiones culturales artísticas, sino también un fuerte interés en convertirse en receptáculo de ideas y debates intelectuales del país, con eventos como este y otros que nutren su agenda cotidiana. Y bienvenido el tema y el autor, Utopía, de Tomás Moro, ya que pensar en la utopía o en las utopías nos exige reflexionar sobre un horizonte ideal en momentos de tantos tambaleos de nuestros imaginarios sociales, colectivos, actualmente. En el Uruguay contemporáneo, el desafío de la utopía se traduce sobre todo en el lugar de la igualdad y el reconocimiento activo de la diversidad cultural. Allí se impone entonces la búsqueda de la tolerancia como expresión de avance social, como expresión de deseo colectivo, tanto en derechos como en prácticas cotidianas de reconocimiento del otro. Y es un camino bastante empedrado, sobre todo cuando pensamos en la búsqueda de justicia y equidad en el terreno de género, por ejemplo, que es un tema que también ocupa desde el plano de las utopías y las realidades nacionales. Desde el ámbito de la cultura y el arte en particular, para quienes trabajamos desde ese lugar, apertura, desjerarquización y desacralización constituyen el horizonte de la utopía contemporánea. Apuesta que comparte nuestro Teatro Solís, que una vez también fue una utopía del patrimonio cultural nacional, y hoy se proyecta desacralizado, un centro cultural que admite tanto las bellas artes más tradicionales como las vanguardias y la cultura popular. Bueno, desde el lugar de la cultura entonces consideramos que no hay un lugar más representativo de los horizontes colectivos culturales de los uruguayos que el Teatro Solís, y por eso le damos la bienvenida desde aquí a este evento. Por lo cual voy a hacer una intervención bastante personal y no hablar como la autoridad universitaria que soy ahora. Acá hay otras autoridades universitarias, así que ellos lo van a poder hacer bien, y no creo que esta informalidad que me he tomado vaya a molestar. Más aún les digo, como llegué un poco tarde ni lo planteé, tenía unas láminas para mostrar acá sobre grandes dibujos utópicos del pasado, muy en particular la ubicación del Jardín del Edén, que fue ubicado en el año 1600 en la confluencia del río Tigris y Éufrates, y como estuve cerca de ahí hace poco, me convencí que estaba muy equivocado esa persona, si creía que en el Irak actual podía haber algún Edén, pero la verdad que estaba ubicado y tengo el mapa, lo tengo ahí. No vale la pena ahora, porque estaba muy atrasado, en serio, en hacerlo. Yo, ustedes saben, me dedico al desorden en la vida matemática. Soy un matemático del caos. Eso que parece muy, muy grandilocuente, no lo es, en la medida que efectivamente se llama dinámica caótica lo que hago oficialmente. Y la palabra caos, al igual que la palabra utopía, es una palabra que fue comenzada a usar de una manera y transformó o fue variando sus significados, interpretándose de otras maneras posteriormente. El significado de la palabra utopía, que fue la razón por la cual lo comenzó a usar Moro, al igual que la palabra caos, que estaba en otra gran utopía que está en la base de las religiones judío-cristianas, en los trabajos de Hesíodo, fue transformando un significado religioso y pasó a significar el desorden en general, como actualmente se le interpreta, y otras cosas que hacen a la palabra caos. Con motivo de esa preocupación mía por divulgar lo que yo hago en matemática, me preocupé mucho de ir buscando pistas sobre la palabra. La más simpática que encontré fue cómo termina la cita de la enciclopedia francesa, famosa, cuando aparece el término caos, y después de hablar sobre que que hay que creer en las verdades establecidas en la Biblia, esa cuota de cinismo, llamémosle así, que tenían los redactores de la enciclopedia. Este artículo lo hizo Diderot mismo, el artículo del caos. Termina diciendo que tomando las precauciones precedentes, que son básicamente decir que todo lo que dice la Biblia es verdad,
Se puede decir del caos todo lo que se quiera. Termina así la referencia a la palabra caos en la enciclopedia. Se puede consultar el original en la Facultad de Ingeniería, donde está la colección completa de la enciclopedia en su versión original. Yo la saqué de ahí, la verdad, porque si no jamás hubiera encontrado esto. En esa misma búsqueda mía, y en las lecturas que hice ahora con motivo de esto, de la utopía, yo no me imaginé que los utopistas teóricos, leí unos cuantos, no voy a hacer referencia a ellos ahora porque no quiero hablar mucho, sino, como les decía, si me dejaron hablar como 2 horas y comentar las láminas, me encontré que efectivamente, más allá del libro de Moro que ahora conmemoramos, digamos, se asocia el pensamiento utópico a los escritos de los griegos antiguos, en particular los más o menos contemporáneos con Homero, Hesíodo, y muy en particular me sorprendí que yo, habiendo leído a Hesíodo por, no sé, eso son locuras que uno tiene y le hace entender. Tengo 2 ediciones de las obras de Hesíodo, una de la UNAM, que es memorable, y esta que es la primera que yo noto la fecha bastante cosa, lo compré, miren la fecha, febrero del 71, no lo robé, lo compré, dice compro acá. Tiene una firma mejor que la que hago ahora en el rectorado. Asocian una expresión del trabajo y los días, no de la teogonía, que es lo que yo más leí porque estaba preocupado por saber qué era el caos, no de la Biblia, sino de la. A previo a la Biblia, del pensamiento cristiano en Sío, me encontré con que él dice en el trabajo y los días, y no en la teogonía, de oro fue la primera raza de hombres perecederos que crearon los inmortales, moradores del Olimpo. Eran los tiempos de Cronos, cuando éste reinaba todavía en el cielo. Y ahí sigue, luego vienen otras razas, viene la raza de plata, la raza de hierro, entre medio la raza de los héroes y la raza de nosotros, para decir algo, de los actuales. Y no me imaginé yo que los estudiosos de la utopía asociaban estos planteos tan antiguos en el mundo occidental, porque ese es otro vicio que tenemos los occidentales, de ignorar que hay seguramente utopistas chinos, coreanos, japoneses. No lo voy a acusar de estar ignorando eso, pero creo que cada tanto hay que acordarse que aquello existe. Ahora, con estas visitas presidenciales, todo el mundo se acuerda, aunque sea para vender algo. En el pensamiento occidental, que el utopismo se asocie tan originalmente a algo que constituye como las primeras expresiones escritas o verbales en aquellas pasadas, luego por algún escritor de siglos posteriores, me parece una cosa que yo, que había leído esto por otras razones, traerlo a colación con motivo de esto me pareció muy útil. La segunda cosa, que esto, insisto que podría seguir con esto, pero no voy a seguir porque no quiero abusar del tiempo de ustedes, ni del mío, que me tengo que ir a una reunión a Casa de Gobierno a continuación. Es la segunda constatación que hice, ubicando el tema del libro, es que efectivamente en esos años iniciales del siglo XVI aparecieron un montón de obras, pero hay 3 obras que están como íntimamente relacionadas unas con otras, que es el Elogio de la Locura de Erasmo, que es un poco anterior, 1511, este de 1516, y en el medio, que yo no es, nunca había dado cuenta que era así, está la obra de Maquiavelo. El Príncipe de Gabelo apareció en 1513 y es indisoluble, yo diría, las 3 obras del modo de pensar que originó esta inmensa obra como es la de Moro. Indisoluble porque está claro que estaba en discusión el formato feudal del periodo anterior y había un pensamiento relacionado con los nuevos modos de gobernarse, para decirlo de alguna manera, y en el gobierno acá hay que entenderlo en el sentido más amplio de la palabra, de gobernarse y controlarse los hombres, por decir la humanidad, por decir algo. Y en particular, romper en cierta medida con un cierto formato de asociación de la religión con el gobierno que estaba presente en todas estas,
y que de alguna manera tiene su culminación en trabajos del mismo siglo pero posteriores, donde efectivamente se insiste en tener una monarquía centralizada, absolutista, pero independiente de la religión, que eso es obra de Jean Baudin un poco posteriormente, en términos de los escritos, que son todas cuestiones que están muy íntimamente relacionadas. Está claro que Moro era católico, que murió por serlo, eso es una cosa que hay que destacar, porque fue coherente a sus ideas en medio de una Inglaterra que estaba queriendo romper con el papado. Y hay que entender la obra en esa múltiple relación del fin de la época feudal, el comienzo de las monarquías, la consolidación de un intento de separación de las monarquías de la religión. Y yo realmente que me fue muy útil tener que leer cosas sobre esto. Leí a Turén, leí varias cosas, ahora no me voy a atender, leí a los grandes utopistas norteamericanos en estos días. Álvaro Rico, que se preguntara cómo hago yo para llevar todos los problemas, porque hay muchos de los temas que los llevo con él y con el decano acá, con Álvaro mucho más, porque él es más polémico que el decano de derecho, que ya se la sabe. Lo cierto es que el domingo y ayer de noche y hasta hoy de mañana estuve leyendo su trabajo como meterme en la temática, porque la temática me apasiona. El hecho de que uno mismo sea un utopista es otra historia, y acá viene el significado actual de la palabra, que es cosa que, vuelvo al principio, yo empecé hablando de la palabra, del significado de la palabra caos y sus variantes posteriores, y termino con esta referencia que efectivamente hay una cuota de pensamiento de cosas no imposibles, pero muy difíciles de realizar, que creo que es como pensaba Moro las cosas, no las pensaba como imposibles de todo, sino como difíciles, y ese afán de él de tratar de asociar el gobierno al individuo y que efectivamente las normas morales que regían sobre ambas instituciones fueran las mismas, es lo que yo rescato en primer lugar, como ignorante que soy de la obra de Moro y de todo lo que ustedes son especialistas. Pero yo rescato efectivamente el afán que debemos tener porque la dirección, el gobierno, la administración, como se quiera, aquello que está pintado en el Ayuntamiento de Siena, que es otro cuadro que a mí me impactó cuando lo vi, sobre el buen gobierno, estoy hablando de cosas más raras, y ese no lo tenía preparado, pero me salió ahora, lo vi ahí adelante, el cuadro, son de las cosas que yo creo que tenemos que rescatar. Tenemos que lograr que la dirección de los seres humanos, cuando nos organizamos, sea parecida al comportamiento que queremos para nosotros mismos. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Buenos días. En primer término, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias al Instituto y al área sociojurídica por haber organizado esta actividad y por todo lo que hacen por la facultad, especialmente su activísima participación en relación al nuevo plan de estudios, que en el 2014 todavía era una utopía, para usar los términos en los que estamos inmersos, y que ahora es una realidad luego de la aprobación por el Consejo Directivo Central. Pero sobre todo porque se han puesto al hombro la instrumentación en primer año, y eso realmente ha sido importante para la facultad. Hablar de la utopía de Moro entre gente que sabe muchísimo sobre ese tema no es fácil. Yo no tuve el tiempo que tuvo el rector de buscar lectura y casi caigo en la tentación, tal vez el señor Turla me haya ayudado a no caer en la tentación, de ver qué decía Moro sobre las leyes y los abogados. Y entonces el país de la isla de la utopía tienen pocas leyes y abominan a los pueblos que llenan volúmenes y volúmenes con glosas, reglamentaciones, órdenes, disposiciones. Consideran como una iniquidad el obligar a los hombres con tantas leyes que no se pueden siquiera leer todas y tan complicadas que no son inteligibles. No admiten que haya abogados, porque quieren que ante los tribunales cada parte exponga su razón, ya que de esta manera se habla menos y se llega mejor a la verdad cuando se expone sin exuberancia de palabra. Bueno, esto sigue, hay un par de párrafos más con los cuales no los quiero aburrir, pero digo que daría para
un seminario de teoría del derecho y especialmente ver cómo influyen las leyes y qué pasa cuando caemos en creer que las leyes pueden solucionar cosas que en realidad no solucionan, que tal vez sin leyes funcionaría mejor. Pero dejo entonces este punto, porque ahí sí nos llevaría más de las 2 horas con que nos amenazó el rector. Entonces, quería pensar un poco en el término utopía, que seguramente si se hubiera registrado el uso de la palabra y hubiera que abonar una suma por cada vez que se utiliza, habría un fondo muy importante para repartir otra que premios Nobel desde 1516 hasta la fecha. Pero pensaba decir, ¿a qué asocia uno la utopía? Y bueno, yo creo que hay 2 aspectos. Por un lado es el desagrado frente a algo que tenemos presente, ya sea en lo colectivo, ya sea en lo individual. Y algo que se nos presenta como mejor a lo que nos causa el actual desagrado. Pero otra particularidad que es difícil de entender ahora cuando todo lo manejamos en términos de quiero todo y lo quiero ya, o no sé lo que quiero, como dice la, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y la utopía es diferida, por definición es diferida. No la tenemos cuando nos estamos acercando, como el horizonte, valga el tópico, se va alejando. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a la utopía? Y algunos han llegado. Yo estaba pensando en un libro escrito 1.5 siglo después que el de Moro, que es el Cándido de Voltaire. Y allí Cándido primero cree que está en el mejor de los mundos posibles, porque así se lo había enseñado Pamblos, y empieza a ver que en realidad no es tan bueno ese mundo, porque lo echan del castillo donde vivía, porque lo reclutan a la fuerza de los ejércitos, porque lo azotan por desertar, y le van, pasa por el incendio, el terremoto, el incendio de Lisboa. Ese mundo que él creía ideal, no, se empieza a dar cuenta que no era lo que le enseñaba Pamblos. Pero llega sí a un mundo ideal, llega al Dorado. Y allí en el Dorado realmente todo funcionaba como debería funcionar. ¿Y qué pasa con Cándido? Luego de unos meses decide irse. Decide irse. Tampoco la utopía es un lugar para quedarse. Siempre hay otras cosas que nos llevan y terminan saliendo del Dorado con las riquezas que le entregan, que en sí allí no valían nada, pero que él pensaba que en Europa le iban a dar una posición distinta, que las va perdiendo. Y entonces creo que la enseñanza de Voltaire ahí nos termina de completar ese concepto de utopía que tenemos. Queremos llegar a la utopía. No sé si después nos podremos quedar en la utopía o tendremos que inventar otra para seguir avanzando. La utopía podemos pensarla en términos colectivos, dónde es que queremos estar colectivamente, o en términos individuales, cómo quiero estar yo mejor que lo que estoy ahora. Y cualquiera de las 2 hipótesis merecen ser pensadas. Y pese a que puede ser un lugar común, quería cerrar estos minutos que fueron los que me concedieron con un clásico, el poema La Última, no se asusten, los últimos versos del poema Utopía de Galeano, que dice: seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Les deseo eso para ustedes y para mí. Muchas gracias. Quiero brevemente recordar a su autor, Thomas More.
Nacido en Londres en 1478 y muerto ajusticiado en 1535. Fue jurista, parlamentario, diplomático, estadista, hombre de familia, amigo leal, humanista, con buen sentido del humor y de sólidas convicciones religiosas. Y todas esas facetas que tienen que ver unas con lo público y otras más con lo personal privado, dicen acerca de una persona íntegra, de aquellas que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen, poniendo más allá de todo el cálculo de interés individual, ideas, valores, criterios, creencias y principios, en cuya afirmación, promoción y defensa, desde una ética de la convicción, se ha comprometido no solo con la palabra, sino también con la conducta. Condenado a muerte, Moro declara, es una cita, que jamás ha sido traidor al rey, pero que muere porque, y en descargo de su ex conciencia debía afirmarlo, no se puede admitir la supremacía espiritual del rey frente a la unidad universal de la Iglesia y al primado del Papa. Pues ningún hombre seglar puede ser cabeza del espiritual, que el matrimonio del rey con Ana Bolena era la causa de que se buscase su sangre, ya que no podía admitir su legitimidad, ni la ilegitimidad del anterior matrimonio con Catalina. Ya en el cadalso formuló una locución en la que terminaba diciendo que moría en la fe y por la fe de la Iglesia Católica como ideal servidor, como leal, perdón, servidor del rey, pero antes de Dios. Con el conjunto de su trayectoria existencial y muy especialmente con el desenlace de la misma, en el que la tesis hegeliana de que el final devela el principio se hace especialmente válida, se sostiene utopía más allá de su textualidad, introduciendo con la mayor fuerza humanamente posible la racionalidad práctica de la ética en la racionalidad estratégica de la política, llevando el compromiso personal hasta sus últimas consecuencias, de manera tal que, más allá de la fe católica, que no todos necesariamente habremos de compartir, es posible enunciar que esas dimensiones ética y utópica sostenidas en la existencia y la obra de Moro mantienen a lo largo de 500 años validez y vigencia instituyente por su capacidad de interpretación crítico-constructiva en un mundo que no ha dejado de ser dominantemente maquiavélico y que en estos inicios del siglo XXI lo sigue siendo de un modo profundamente renovado.